Lectura de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hermanos, doblo las rodillas ante el Padre de quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más en comparación de lo que pedimos o concebimos, con ese poder que actúa entre nosotros. A Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones de los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera. Y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Da gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en quien le teme, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarnos en tiempo de hambre. Pensáis que he venido a traer paz a la tierra, no, sino división. Desde ahora estarán divididos 5 en una casa y 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Impresionante, llama la atención siempre Japón, para
se puede ver en la historia de la Iglesia, con una serie de torturas indescriptibles, para que, sobre todo, buscaban la apostasía de las personas que eran cristianas. Suelen decir que fue porque un franciscano le dijo, no sé qué, al emperador, le dio la pata, y entonces pensó el emperador que iban, porque había llegado, eran como delegados los misioneros del rey de España, como para convencer a la gente y luego conquistar, después escapó, como había pasado en América. Le contó algo así el franciscano, y entonces el emperador de Japón tomó una actitud totalmente en contra del cristianismo y trataron de hacerlo desaparecer de la tierra, por lo menos de la tierra de Japón. Y la táctica era, sobre todo, buscar la apostasía. Aquellos que apostataban, que dejaban el cristianismo, se les respetaba la vida, se les dejaba una vida cómoda, no tenían ningún problema. Sin embargo, aquellos que no querían apostatar, pisando la imagen de Jesús, un crucifijo o alguna cosa así, se les torturaba cruelmente para que cambiaran de opinión. Evidentemente, muchos, como es comprensible, cambiaban de opinión y apostataban. Otros, en cambio, seguían adelante entre terribles, ¿cómo se dice?, torturas. En concreto, Santa Magdalena de Nagasaki, que podemos decir Nagasaki, fue como el centro primero del catolicismo en Japón. Pues, como si dijéramos la capital católica de Japón, sería Nagasaki. Y luego fue una de las dos ciudades que recibieron la terrible bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, Nagasaki y Hiroshima. Pero Nagasaki era el lugar donde, por lo que sea, el cristianismo tenía más fuerza y la colina de Nagasaki, un montón de mártires, etc. Incluso más adelante, y en nuestros días todavía, Nagasaki es un sitio especialmente dentro de la minoría tan minoritaria que es el catolicismo en Japón, pero Nagasaki sería como el centro. Y allí, esta chica, que era hija de mártires, sus padres también habían muerto mártires por ser católicos, en una época de terrible persecución, en la que la gente tenía que vivir la fe a escondidas, no se podían exponer. Ella, con 22 o 23 años, quiso dar un paso al frente y ella misma se autoproclamó cristiana delante de las autoridades. Entonces fue juzgada, fue condenada y debió estar 13 días, aguantó 13 días en el suplicio de la fosa, donde les dejaban cabeza abajo de una fosa, medio ahogándose con terribles torturas, y después de 13 días murió ahogada. Pero aguantó 13 días sin apostatar Magdalena de Nagasaki. Para nosotros es algo impresionante que, sobre todo, achacamos a la gracia de Dios. No vemos los mártires como héroes desde un punto de vista humano, como puede ver
Del mismo modo, acaba la cena por el cáliz y dándole gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cristo. Amén.
Después de tomar el mismo pan en la memoria de Santa Magdalena, te rogamos humildemente, Señor, que